todos, saludos y bueno, felicitaciones. Esto ya es reiterado en este esquema que, bueno, es la presentación y sea el cierre de un proceso que se llevó a cabo y a la vez la apertura de uno nuevo, que esto siempre es un continuo. Cuando dice acá que la Comisión Directiva del CED escribe: el CED es todo, el CED es de todos y el CED necesita de todos. Y esto plantea muchos de los lugares donde cada uno tenemos que pararnos y donde tenemos que acompañar. Estamos hablando de un proceso de 2 años que tuvo actores todos en un día de igualdad, todos en un día de importancia, porque nada llega sin cada cual colabora desde lo suyo, desde la idea, desde la concreción. Entonces esto creo que es lo que hay que poner de relieve, y sobre todo esa idea de mirarse y de dar esa mirada a otro. No es bueno cuando una sociedad tiene esa posibilidad y esa capacidad de distintos lugares poder mostrarse. Es todo un desafío, ¿no? Y trabajar después de ese desafío de integrarnos y de sentirnos que todos formamos parte de algo y que lo podemos ver y que lo podemos mostrar. Eso nos habla a bien de todos nosotros. Así que simplemente decir, felicitar, saber que vamos a estar acompañando en las próximas ideas que siguen, pero que esto es bueno, digamos, viéndolo para nosotros en Carlino, esto tiene que ser también motivo de orgullo, o sea, de orgullo para los chicos de CED, las chicas del colegio, toda esa integración que se da, que realmente es muy bueno que una sociedad pueda saber querer hacerlo, saber hacerlo, saber concretarlo, y que siempre sea un proceso continuo. Por eso hoy presentamos algo que es el cierre, y seguro que estamos dando la apertura para otra actividad más que seguirá. Y esta es la manera de crecer. Crece una institución y crece la sociedad, necesitamos todos, no sé, todos necesitamos. No solamente el CED necesita de todos, sino que San Carlos como ciudad necesitamos todos nosotros.